marihuana tiene muchos eventos históricos que la construyeron, empezando, por qué no decirlo, con el Festival Ancón en 1971, organizado por el señor Carol. Y por allá en el año 2007, el señor Almes Ortiz solicitó el primer permiso, lastimosamente no se marchó por las pocas personas que asistieron ese día. Pero 2 años después, con la participación de David Arango y ya toda la comunidad caribe colombiana, nos articulamos a la fecha internacional. ¿De dónde viene? De la Argentina, son multitudinarias, es en todo el mundo. La marcha se hace en más de 300 ciudades en todo el mundo, unas 150.000 personas. ¿Y qué tal te ha parecido Medellín? Hasta ahora me parece genial, toda la gente, aquí en Medellín sí que hay cultura canábica, capaz que es la capital de la marihuana en Colombia. Que haga el autocultivo, porque la vida es muy corta para fumar bareto malo. La vida es muy corta para fumar bareto malo. ¿Cómo te llamas? El Oso Fumoso. Es la primera vez que estoy en esta marcha, en ese movimiento, ya llevan 10 años. Me he perdido 9, pero desde ahora voy a estar porque mucha gente, mucho humo, muchas chicas, el clima está perfecto. No creí que fuera a venir tanta gente. De pronto no es la magnitud de lo que leen en cámaras, en serio, hay mucha gente. Tenemos un canal que se llama Cannabis Divino Profano. Es una investigación que estamos haciendo de cultivo. Estamos investigando plantas genéticas para la Fundación Fundalúa, donde nosotros desarrollamos todas las genéticas especializadas para los pacientes de VIH. Y esa es la labor de nosotros, una labor social que tenemos con la Fundación. Victoria. Doña Victoria, ¿consume cannabis? Sí. ¿Hace cuánto? Desde los 14, tengo 53. ¿Y qué le ha servido eso a usted medicinalmente? Me calma mucho los dolores, que tengo muchas complicaciones de salud. Me merma mucho los dolores. ¿Y sus hijos la acompañan en eso? No, hace 19 años que vivo sola. Me dejaron sola debido a lo que me dio. Y la cannabis es un apoyo espiritual y mentalmente, porque para uno que está así, abandonado la familia, encerrado en una casa sola, eso es un dope para uno estar cuerdamente poco bien.